que ver con esto que recién estábamos adelantando en los títulos. El Banco del Chaco está de fiesta, el nuevo Banco del Chaco está de fiesta. 28 años está cumpliendo justamente esta entidad financiera de la provincia del Chaco y están allí celebrando en el Domo del Centenario con una fiesta importante, con diferentes bandas, grupos musicales, food trucks y por supuesto también todo lo que tiene que ver con emprendedores. Nuestro móvil en vivo y en directo, nuestros ojos en la calle, nuestro querido Esteban Melamuda. Adelante, Esteban. Bueno, fiesta de todo el pueblo. El banco viene a celebrar con la gente de la ciudad de Resistencia, con la gente de la provincia del Chaco, porque se vinieron de otras localidades también, de Puerto Tirol, de Fontana. Impresionante, una fiesta total. Vamos a hablar con el presidente del directorio del nuevo Banco del Chaco, el señor Federico Muñoz Femenía. Buenas noches, director, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, celebrando junto a la gente, ¿no? Sí, bueno, esta celebración que la teníamos prevista para el sábado y domingo pasado, que por cuestiones climáticas la hemos suspendido. La realizamos hoy día jueves. Hablaba contigo el viernes, que fue el cumpleaños del banco, que bueno, queríamos festejar también con nuestra gente, con una feria, con las posibilidades de tener premios, sorteos, con la visita de Flor Viña, para que mucha gente la pueda conocer, se pueda sacar fotos y por supuesto interactuar con todos los servicios que tenemos con el Banco del Chaco. Un banco que no se olvida de la gente, porque trabaja para la gente, pero además celebra junto a la gente. Así es, justamente el banco cumple, tiene esa lógica, no solamente de festejar nuestros cumpleaños juntos, sino también la idea de que un banco que esté cerca de nuestros clientes. La posibilidad que tiene de tener un banco público como tenemos nosotros es justamente la posibilidad de que vos hables conmigo, de que recién me hagan una nota, de que alguna persona que interactuó pidiéndonos cosas, que nos parece correcto, porque lo que queremos es mejorar el servicio de nuestro banco, y ese es el plus que tiene un banco propio, un banco provincial que está cerca de la gente. Director, grandes aciertos que se han venido en los últimos tiempos en esta gestión, ¿no? Bueno, sí, estamos trabajando muy fuertemente en la transformación digital. Hoy el mercado de la fintech, el mercado comercial de los bancos también, vamos hacia un modelo muy digitalizado. Aún esto avanzando, que tenemos inversiones muy importantes en estos sectores, también tenemos la lógica del Banco Provincial, como te mencionaba. Entonces hemos iniciado un ciclo de una serie de inversiones, perdón, en todas nuestras sucursales. Usted estuvo allí en la inauguración de la sede central, que la hemos remodelado nueva, la recuperación de la totalidad del edificio histórico de calle Yrigoyen y Güemes. Estamos inaugurando, si Dios quiere, los próximos días la nueva sucursal de Sáenz Peñas. Ya estamos trabajando la remodelación de lo que va a ser la sucursal de Charata. Estuvimos visitando Durati, el martes estamos en Castelli, en Fortín Lavalle, en Sausal, para poder estar en toda la provincia. También asegurando la presencialidad. La dirección es la era digital, pero nosotros no podemos abandonar el tipo de banco que somos, un banco que está cerca de la gente. Un banco que hoy está celebrando junto a la comunidad. ¿Esperaba este gran marco de público? Mire, la verdad es que como lo tuvimos que correr el día jueves, esperábamos que, bueno, por allí no sea tan fácil por ahí como es un fin de semana, donde la gente puede venir ya en su horario de descanso. Un poco a la tarde se veía que se empezaba a llenar y bueno, ahora a última hora, gracias a Dios, mucha gente interactuando con nosotros, que es lo que queremos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a quedar celebrando junto al nuevo Banco del Chaco porque realmente es una fiesta. Artistas en vivo, emprendedores que también se acercaron aquí a vender sus productos, con lo que significa eso para la economía, que ustedes bien lo saben, y sobre todo la alegría para la gente. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir mostrando las imágenes desde aquí, desde el Domo del Centenario. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias y cuando nos digas volvemos a allí a donde estás para poder reflejar toda esta fiesta de aniversario del nuevo Banco del Chaco aquí en la ciudad de Resistencia.